Hoy en Draw My Life, el episodio perdido de LazyTown. Era una tarde de otoño y Luis, uno de nuestros suscriptores, se había quedado cuidando de su hermanito porque su madre trabajaba en el turno de noche en el hospital. Para no pensar mucho, Luis le puso el programa favorito a su hermano, LazyTown, sin saber que lo que verían les cambiaría la vida por completo. Si quieres ver todos nuestros episodios perdidos, suscríbete y dale a la campanita. Miguel miraba atentamente el programa en la televisión, mientras Luis jugaba y chateaba con su móvil en el sofá. Esta vez, Miguel no hizo nada de lloriqueos ni peleas como acostumbraba cada vez que su madre les dejaba solos. Luis sabía que si Miguel se quejaba a mamá cuando ella llegara, no le dejaría ir al cine al día siguiente, por lo que esta noche sería el mejor niñero del mundo. Miguel tarareaba las canciones y bailaba al ritmo de la música. Como Luis le comenzó a picar el hambre, se levantó para ir a la cocina. Mientras buscaba algo de comer, escuchó un grito. Cuando se asomó a ver qué pasaba, era Miguel, quien lloraba incontroladamente, pues la señal del canal se había cortado. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué pasa, Miguelito? No llores, te lo arreglo ahora, no pasa nada. Luis le dio unos golpecitos al televisor, pero nada. Sabía que si Miguel seguía llorando, le echaría la culpa cuando su madre llegara y supondría decirle adiós a su única oportunidad para salir el finde. Sin embargo, hiciera lo que hiciera, la señal no volvía. Así que, desesperado, buscó rápidamente en su ordenador un episodio de LazyTown para entretener a Miguel. Se lo puso y Miguel, satisfecho, dejó de llorar. Luis no tenía nada que hacer, así que se sentó al lado de su hermano y comenzó a ver el episodio con él. Este comenzó con su intro habitual, por lo que nada les alarmó del episodio. Pero la ciudad estaba completamente desolada. ¿Dónde estaban Stephanie, Trixie, Stingy, Siggy, Pixel y Sportacus? ¡Qué raro!, pensó Miguel al ver que ningún niño aparecía, pero no prestó mucha atención. A lo lejos se escuchaban unas voces, aunque no se lograban distinguir. De repente hubo un silencio y luego un fuerte alarido. La pantalla se fue a negro. Solo se escuchaba el quejido de un niño. Parecía ser Stingy. ¡Por favor, Sportacus, no lo hagas! ¡Por favor! Una risa macabra se reía del pobre niño. Es muy tarde, Stingy. Si te hubieras escondido mejor, nada de esto estaría pasando, dijo Sportacus. En ese momento, se escuchó un grito y el crujir de unos huesos. Luis se quedó impactado. ¿Qué rayos le había puesto a su hermano? Después volvió el color a la pantalla. Sportacus había dejado en el suelo a Stingy lleno de sangre. Le había roto todas sus extremidades. Luego lo arrastró y lo metió en una bolsa negra que enterró en un hoyo que había cavado. Niño tonto, ahora voy a buscar al resto, dijo en voz baja. Sportacus se dirigió hacia el ayuntamiento, donde vivía Stephanie. La ciudad seguía desolada. No aparecía ni el gran Robbie Retos. Una vez llegó a la casa, tiró la puerta y comenzó a buscar desesperadamente a Stephanie por todos los rincones de la casa. Frente a una puerta se encontró al alcalde, quien la protegía a toda costa. No te la llevarás, Sportacus. No le harás lo mismo que le has hecho a los otros niños. ¿De qué se trata todo esto?, se preguntó Luis. El alcalde comenzó a forcejear con Sportacus para proteger la puerta, pero este le agarró por los hombros y de un fuerte tirón lo arrojó por el pasillo. Luego se le acercó y de un puñetazo lo dejó inconsciente. «Allá voy», dijo mientras abría la puerta. En una esquina se encontraba Stephanie, agarrada de sus rodillas, llorando fuertemente. «¡Por favor, no! ¡Sportacus, te lo ruego!» Sportacus se acercó a la niña y le dijo al oído. «Haberte escondido mejor, Stephanie. Tú conoces muy bien las reglas del escondite». «Sí, pero esto no fue lo que acordamos. Yo te ayudaría a encontrar a los otros y tú me perdonarías la vida», le contestó Stephanie. «Es verdad, pero las cosas cambian, pequeña. ¿Cómo me iba a perder la oportunidad de escuchar tus huesos crujir?» El superhéroe la agarró por la melena y la arrastró hasta la cocina, donde tomó una sartén y comenzó a darle sin pensar hasta desfigurarle la cara. Después la metió en una bolsa de basura y la arrastró hasta la entrada. «Bueno, bueno, escondeos bien, que ahí voy». Luis apagó el ordenador abruptamente y dirigió su mirada hacia Miguel. El pequeño niño estaba pálido como un papel. Se había quedado atónito por lo que acababa de ver. Asustado, Luis agarró a Miguel de la mano para llevarlo a su habitación. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Miguel miró a Luis con cara de incertidumbre y Luis le dijo... «No te asustes, probablemente se le olvidaron las llaves otra vez. Ven, vamos a recibirle».
Ambos hermanos se acercaron a la puerta y con la gota de sudor bajando por su frente la abrieron. ¡Los tengo! Después de un grito se escuchó un crujir de huesos. Era Sportacus que les había encontrado. ¿Por qué los niños nunca hacen caso?, dijo. Se dio la vuelta y se dirigió a la casa de al lado, en donde otros niños también veían el episodio perdido de Lazy Town. Si estás viendo este Draw My Life, te recomendamos que no abras la puerta si escuchas un timbre sonar. Déjanos en los comentarios si conocías este episodio perdido de Lazy Town. Y antes de que te vayas, recuerda darle like al vídeo y suscribirte. ¡Hasta el próximo vídeo!